Amén. Hola a todos mis hermanos y hermanas. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo culto digital. Así que daremos inicio a este santo servicio y lo haremos cantando al Señor el himno número 252, En un monte lejano.
Amén. Le invito a dar la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Damos gracias a Dios por estar este nuevo día en este nuevo culto digital. Así que vamos a pasar a presentarnos delante de la presencia del Señor para que Él dirija este servicio de principio a fin. Y nos va a dirigir en esta oración nuestro hermano Gabriel Mora, predicador ayudante de clase Catamarca. Que nuestro Dios llene de gracia a nuestro hermano. Gracias, mi hermano. Nos inclinamos con reverencia a nuestro Dios. Bendito Dios, Padre amado, alabado y bendecido sea en esta hora su santo nombre, Padre, por la misericordia que usted tiene de permitirnos estar reunidos una vez más a través de estos medios de gracia. Le queremos pedir, Padre Santo, que en su misericordia permita a usted que haya comunión entre cada uno de nosotros, que su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, para que todo lo que se haga en esta ocasión, Señor, esté bajo tu cobertura. Padre Santo, te rogamos guía, ayuda, misericordia, sabiduría del cielo, Padre Santo, para que así en conjuntos, Padre, podamos alabar tu santo nombre. También te queremos pedir, Señor, por cada uno de los participantes en esta reunión, que usted, por misericordia, permita, Señor, que esté lleno de su gracia, al que le va a tocar exhortación de la palabra, Señor, esté lleno de tu santo espíritu, para que así nos podamos gozar, para que así podamos disfrutar. Padre amado, todos aquellos hermanos que se están conectando, Señor, que lo puedan hacer de forma fácil, de forma sencilla, y de esa manera disfrutar de lo que tú tienes para cada uno de nosotros, y se puedan llevar una hermosa bendición en este día. Te rogamos ayuda, misericordia, y todo lo hacemos, Padre Santo, no porque tengamos mérito alguno, sino a través del sacrificio de su amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que Dios bendiga grandemente a nuestro hermano. Y vamos a seguir alabando el nombre del Señor con el coro polifónico de nuestra iglesia, quienes van a entonar la alabanza Mas tú, Señor. Que nuestro Dios llene de gracia a nuestros hermanos.
la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y que nuestro Dios siga bendiciendo grandemente a nuestros hermanos del coro polifónico de nuestra iglesia. Ahora, mis hermanos, les quiero invitar para algunos servicios para este fin de semana, donde mañana sábado a las 12 del día hay un programa preparado para nuestros niños junto a sus familias con el nombre El Pequeño Redil, donde está Chinita y Abejín enseñando a nuestros niños de la palabra del Señor. El domingo a las 11 de la mañana somos todos invitados a la escuela dominical virtual a través de las redes sociales, a través de las plataformas de Facebook y YouTube de la Catedral Evangélica de Chile. Y a las 18 horas, el domingo, somos todos invitados a una reunión presencial, donde en esta oportunidad compartiremos con todos nuestros hermanos y hermanas de las clases del sector oriente, donde este servicio también es transmitido a través de las plataformas de Facebook y YouTube de la Catedral Evangélica de Chile. Así que somos todos cariñosamente invitados a participar de estos servicios y que nuestro Dios bendiga grandemente cada uno de estos servicios. Ahora, mis hermanos y hermanas, les quiero invitar a poner toda su atención a este lugar, porque viene lo más importante de cada servicio, que es la palabra de nuestro Dios. Y en esta tarde, en la lectura y en la exhortación de la palabra del Señor, quedará nuestro hermano Emilio Fuensalida López, predicador encargado de clase Catamarca, a quien Dios llene de su gracia. Amén. Mis hermanos de la Catedral, Circuito Catedral, Señor les bendiga y les guarde. Mi nombre es Emilio Fuensalida y pertenezco al staff de predicadores de clase Catamarca. En esta oportunidad, el Señor me ha encomendado esta responsabilidad de entregar el mensaje de su palabra. Y para este efecto, leeremos en la primera, en primera de Juan, capítulo número 5, del verso 13 en adelante, y dice así: Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra y me dé mucha gracia para que en este momento podamos hablar de esta misericordia. Para, como mensaje base, vamos a tomar el versículo 14 y dice: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nosotros tenemos un sistema diariamente para acercarnos al Señor, que es mediante la oración. Hay un contacto, hay una relación, así como en la familia.
El hijo se acerca al papá para despedirse cuando se va al colegio, o el papá va y se despide de sus hijos. Hay una relación familiar en el hogar. Y nosotros, la relación que vamos teniendo con nuestro Dios es por medio de la oración. Nos vamos acercando, vamos conociendo y me van transcurriendo, cuando transcurre el tiempo, nos damos cuenta que esto se va haciendo más cercano, el conocer a Dios. Y aquí dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa. Pero ahí viene una observación, conforme a su voluntad. Yo no puedo pedir lo que se me antoje o lo que se me ocurra, porque si pido una casa en la nieve, a lo mejor el Señor no, y lo puedo hacer mediante la oración, pero no voy a tener respuesta. ¿Por qué? Porque al Señor posiblemente no le place que yo tenga una casa en la nieve. ¿Para qué? Tiene que ser conforme a su voluntad. A veces hay propósitos. Los propósitos de Dios que tiene para conmigo y para con usted se van a cumplir. Y aunque nos escapemos, aunque nos escondamos, y los que no hemos buscado este puesto de llegar a tener una responsabilidad tan grande, porque al pesar nos damos cuenta que es una responsabilidad demasiado grande. El tener una clase, el ser parte de un grupo de predicadores, es grande lo que Dios nos ha entregado. Y cuando uno no lo ha buscado y llega a esta instancia, se da cuenta que Dios, el propósito que ha tenido para con uno, se cumple. Yo posiblemente le diga: Señor, yo no quiero ser predicador, pero Dios no es su voluntad, pues Él quiere que seamos. Y si yo porfío y no obedezco, ahí puede que yo me vea afectado en cualquier minuto en el transcurso de la vida, porque el Señor va a tomar cualquier medio y me va a traer y me va a colocar donde Él quiere. La autoridad máxima, la autonomía, la soberanía la tiene Dios. En la palabra de Dios le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Pero yo te enseñaré cosas que Jeremías no conocía, que posiblemente eran impensadas para él. Pero ahí está la palabra del Señor, diciéndole que Él le va a enseñar cosas ocultas. Y es lo mismo que nos ha pasado a nosotros en este caminar, hermano. El Señor nos trajo este Evangelio, nos mostró el camino, nos dimos cuenta qué significa, porque aunque usted no lo crea, hoy día hay gente que no sabe lo que significa el Evangelio. Por lo tanto, nuestra oración, que siempre sea de acuerdo a la voluntad de Dios. A Salomón, él le dio una respuesta y le dijo: Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre.
y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Primera de Reyes, capítulo 9, verso 3. En la respuesta a Salomón que le entrega el Padre. Hay un propósito que Dios hace con una mujer. Hay una mujer que tiene una tremenda necesidad. Ana. Y va a la casa del Señor a derramar su alma por lo que estaba solicitando. Pero ahí estaba la voluntad de Dios. Porque si yo pido lo que dice acá, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Posiblemente usted tenga peticiones y no han sido respondidas, o yo también. Posiblemente no sea la voluntad de Dios. A lo mejor no quise vivir en este barrio o quería vivir en otro, pero la voluntad de Dios fue dejarnos en esta comuna. Porque tiene un propósito para mí y para usted. Porque yo no puedo obligarlo. No puedo exigirle a Dios. Mediante la oración. Sino que tiene que hacer de acuerdo a su voluntad. Y vemos en esta mujer que se realizó la voluntad de Dios y aquella solicitud que en un minuto inclusive el sumo sacerdote podemos decir con mucho respeto livianamente calificó a la mujer porque pensó que estaba en un estado de ebriedad. Y no era así. Y no era así. Sino que ella estaba derramando, llorando, clamando a Dios. Y él escuchó ese clamor. Y le dio un hijo llamado Samuel. Un gran hombre de Dios. Porque fue la voluntad del Padre. Dios conoce todas las cosas, hermanos, lo que nos va a pasar. Lo que estamos viviendo. Conoce su corazón, conoce el mío. Por lo tanto, siga adelante. Nuestra vida está en las manos del Señor. En una oportunidad, Pedro estaba encarcelado. Estaba preso por Herodes. Y en la cárcel, engrillado, y dice su palabra que él dormía, sabiendo que al día siguiente, o en el transcurso de algunos días, lo iban a matar. Pero ahí había una confianza en el apóstol Pedro, dormía en la cárcel. Vigilado por guardias, pero llega el ángel de Jehová y lo despierta. Y Pedro despierta y le dice: ciñete, que tomara sus cosas, sígueme. Y pasaron la primera puerta, y pasaron la segunda puerta, y llegó a la calle. Mientras el resto de los discípulos oraba, y los discípulos oraban ahí, pedían, Dios les escuchaba el clamor. Y cuando lo deja en la calle, el ángel desaparece, y Pedro se fue donde estaban los apóstoles, y golpeaba
Y ahí aparece una chica llamada Rhodey, que fue a abrir la puerta y fue tanta su impresión, quedó que en el fondo no abrió la puerta, sino que fue a decirle a los compañeros de Pedro que estaba golpeando. Estaban recién orando y no creían que era Pedro. Lo dice la palabra de Dios. No creían que era el apóstol. Y el apóstol insistía. Y así nos pasa a nosotros. A veces oramos, oramos, oramos. Y las respuestas llegan, otras se demoran. Pero esa era la voluntad de Dios en ese momento. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Le dijo la palabra de Dios, lo dice en Jeremías. Y eso que es el Señor de cada uno de nosotros. Y que aceptemos su voluntad, porque su voluntad es agradable y perfecta. Todos tenemos experiencia en este caminar, que muchas necesidades, muchas peticiones han sido suplidas y han sido respondidas por la misericordia del Señor. Mi hermano, mi hermana, no claudique, pero espere la voluntad de Dios. No nos va a gustar en ocasiones, pero tenemos que estar ahí. Porque Él aquí habla de la vida eterna, para que sepáis que tenéis vida eterna. Lo dice más arriba. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Que el Señor haga vida a su palabra en nuestros corazones. En otra ocasión, Zacarías, el ángel, le dijo: no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan el Bautista. Para Dios no hay nada imposible. Ahí mismo San Lucas dice en el 1:37, nada es imposible para Dios. Él abrió esa matriz y entregó ese gran varón que vino a anunciar, que vino a preparar el camino del Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él siempre nos va a oír. Siempre. Nuestras oraciones van a ser escuchadas. Lo que no sabemos si serán respondidas. Porque debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la mía. Así que le invito a seguir confiando en este Dios mediante la oración. Volvemos a aquella mujer que a lo mejor sufrió, pedía, y tuvo su respuesta. Hubo otro que conocemos poco. Se llama Jabes, en la palabra de Dios. Y él pidió bendiciones materiales, pero que también que lo cuidara, lo protegiera. En segunda de crónica, no sé si segunda o primera, pero en crónica aparece. De ahí también estuvo la respuesta del Señor. Josafat, insuficiente, como somos nosotros, como es esta persona que usted está escuchando, este hermano que está escuchando, contra el ejército enemigo,
pero no sabían qué hacer. Pero Dios tenía un proyecto, un plan para él, y solamente tuvo que seguir las indicaciones y salió victorioso. El mensaje hoy día respecto a la oración, pero es una oración, porque aquí lo importante no es la oración, perdone que lo diga tan ampliamente, lo importante es quien contesta la oración. Él es el importante. Nosotros pedimos mediante la oración, pero quien prima en esta operación es quien la responde. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él lo dará, pero siempre que sea de acuerdo a su voluntad. Porque usted que es papá, si su hijo le pide, no sé, una escopeta, una pistola, usted no se la va a comprar. Algo que lo va a dañar. Inclusive hasta un auto de repente, una moto. Si usted ama a su hijo, no se la va a comprar. Porque sabe los riesgos que corre. Muchas veces pedimos y pedimos mal. Pero Dios le conoce a usted y Dios me conoce a mí. Así que, así como nosotros no satisfacemos todas las necesidades de nuestros hijos, o muchas veces aquellas cosas que creen ser necesarias, así también Dios con nosotros. Y así como usted ama a su familia, así como ama a sus hijos, los restringe de alguna manera, los enseña, lo mismo hace Dios con nosotros. Porque muchas veces decimos, si yo tengo un sueldo tanto, voy a hacer esto, esto y esto. Si yo tengo un trabajo bajo estas indicaciones, yo voy a servir al Señor, pero a veces no pasa. No pasa, hermano. Que el Señor nos ayude. Sabes pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Tenemos un Dios grande, un Dios que nos cuida, un Dios que va más allá de lo que nosotros mismos podemos entender. Pero siempre su oración va a ser oída. La respuesta va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y deje que Dios haga su voluntad en su vida y en la mía. Mire qué hermoso. Qué bonito que Dios pueda hacer en este vaso de barro y Él sea el alfarero y yo tenga claro quién soy y quién es el que me moldea. Agradezco a mi Dios por esta su palabra. Y si alguien le pregunta de qué se trató el mensaje, si pedimos algo, que sea conforme a la voluntad de Dios, mediante la oración. Agradezco a mi Dios por esta su palabra, y para Él sea toda honra y gloria, ahora y para siempre. Le invito que pasemos a orar por esta enseñanza. Padre amado de los cielos, lleno de amor y lleno de misericordia, le agradecemos esta bendición de su palabra, porque también hay algunas restricciones, mi Dios bendito. Yo no puedo pedir lo que se me ocurra, sino que tengo que pedir de acuerdo a su voluntad. Ayúdeme, Señor, a siempre estar pidiendo en beneficio de mi vida espiritual. Permita
que su palabra haga vida en nuestros corazones. Y que si hay alguien que a lo mejor se enojó porque usted no respondió lo que necesitaba, que hoy día pueda entender que lo ha hecho por su bien, o por el bien de la familia, o por el bien de alguien específicamente. Padre amado, le damos gracias por este su mensaje, porque siempre será oportuno. Lo que sí, permita que nada ni nadie perturbe nuestro caminar y que siempre caminemos de acuerdo a su voluntad. Usted tiene un proyecto de vida, usted tiene un plan para con nosotros y usted lo va a realizar de una u otra manera. Ayúdenos a entregarnos en sus manos para que usted nos pueda moldear, para que usted sea el alfarero y nosotros el polvo que somos solamente. Padre amado, gracias le damos por este su mensaje. Bendígalo y que lo puedan entender, que puedan comprender mis hermanos, que su palabra no pasa, no va a pasar, mi Dios amado, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará y ella se tiene que cumplir. Padre mío, gracias porque usted siempre nos oye de acuerdo a su enseñanza. Ahora las respuestas están en sus manos y que nos acostumbremos a vivir de acuerdo a su voluntad. Gracias a través de Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Le invito, mi hermano, que demos toda honra y gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.
invito a dar la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y que nuestro Dios bendiga grandemente a nuestros hermanos de Coros Unidos de nuestra iglesia. Ahora, mis hermanos, viene un momento muy especial donde vamos a pasar a orar por todos nuestros hermanos que se encuentran enfermos y así por las diferentes peticiones que podemos tener cada uno de nosotros, o incluso a través de estos servicios, muchos de nuestros hermanos y hermanas solicitan la oración, y algunas personas que comparten también con nosotros por primera vez solicitan la oración por sus peticiones. Por lo tanto, ahora en esta oración nos va a dirigir nuestra hermana Paola Sepúlveda, quien es miembro del cuerpo directivo de Clase Catamarca. Que nuestro Dios bendiga grandemente a nuestra hermana. Amén. Agradezco al Señor por esta enorme oportunidad que Él me concede de poder ser portadora de bendición y llevar una hermosa oración delante de la presencia del Señor. Necesitamos unión, necesitamos comunión del Señor, necesitamos pedir en unión por aquellos hermanos que necesitan salud. Les invito a orar. Bendito buen Dios y buen Padre Celestial, le damos gracias por esta enorme oportunidad que usted nos concede de poder estar unidos, Señor bendito, alabando y bendiciendo su santo nombre. Le pedimos que por misericordia y en el nombre de su Hijo Jesús, nuestros hermanos que están enfermos, que están delicados, que están hospitalizados, quizá en sus casas, Señor bendito, recuperándose o con algún tratamiento, puedan recibir salud, Padre amado de la gloria, ya sea de su cuerpo, de su alma o de su espíritu. Le pedimos que por bondad, por lástima, Señor, usted vaya donde están ellos y los unja, Padre amado de la gloria, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Tenga misericordia de aquellos que necesitan, aquellos que están pidiendo, Señor, en hospitales, Señor, en clínicas, Señor bendito, en sus casas, Padre amado, que están sufriendo, Señor bendito, por estas enfermedades que los acongojan, Señor amado. Ayúdalos por bondad. Ten misericordia de tu pueblo, Señor bendito. En todas las iglesias, Señor bendito, del circuito catedral se pide, Señor bendito, por los hermanos que están angustiados, porque están enfermos o están con una difícil situación. Te pedimos que por misericordia, Señor bendito, tú les unjas, tú tengas misericordia de cada uno de ellos, Señor, y contestas, Señor bendito, las peticiones de cada uno de tus hijos, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Pero con misericordia siempre te pedimos, Señor. Ten piedad, Señor, de nuestra iglesia, Señor bendito. Ten piedad de tus hijos, Señor bendito, aquellos que tienen que salir a trabajar por este problema de pandemia que estamos viviendo, Señor bendito. Protégenos por misericordia. Sigue guardándonos como hasta hoy lo has hecho, Señor bendito. Bendice tu iglesia, Señor bendito. Bendice, Señor bendito, de la cabeza, Señor bendito, de la iglesia hasta el último hermano, Padre amado, que cree y confía en ti, Señor amado de la gloria. Te pedimos que por bondad, por lástima, Señor, guardes a los jóvenes de nuestra iglesia, Señor. Los protejas, los apartes del mal, Señor bendito. Guárdalo, Señor, protégelo, Señor bendito, de este virus, Señor bendito, que nos amenaza, Señor, a los niños también, bendito Salvador. Hay muchos niños que están enfermos y piden, Señor, sus padres angustiados, Señor, piden salud para ellos, Señor bendito. Nosotros te reclamamos, Señor, humildemente, Padre bendito, para que tú tengas piedad de cada uno de ellos, Señor amado, por las familias que están sufriendo, Padre bendito de la gloria. Coloca fortaleza espiritual en cada uno de ellos, Señor, dale la paz que ellos necesitan, Señor bendito. Ayúdale a poder creer, Señor. Ayúdale a poder confiar, a seguir creyendo en este Dios maravilloso que ha hecho tan bien a nuestras vidas, Señor amado, en el cual confiamos, en el cual creemos y sabemos que tú vas a dar solución, Señor bendito, a todos los hermanos que están angustiados por problemas de salud, Señor amado de la gloria. Tú conoces la lista, tú conoces a cada uno de tus hijos que claman misericordia día tras día porque están enfermos, Señor amado de la gloria, y confiamos en ti, Señor. Nuestro corazón se rinde a tus pies, Señor bendito, porque sabemos que tú
En tu suprema majestad, Señor bendito, vas a hacer misericordia con cada uno de ellos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Y esa voluntad es perfecta, Padre amado de la gloria. Te pedimos que por misericordia confirme esta humilde oración, porque la hemos hecho con todo nuestro corazón, creyendo y confiando en que tú vas a dar la solución. Obra a favor de tus hijos que necesitan de tu amor, Señor amado de la gloria. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro bendito buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Para el Señor que vive, sea honra y gloria desde hoy y para siempre. Gracias, mi hermano. Amén. Que Dios siga bendiciendo grandemente a nuestra hermana Paola. Ahora, mis hermanos, les recuerdo que este domingo a las 11 de la mañana tenemos la escuela dominical virtual y a las 18 horas nuestra reunión presencial en nuestro templo catedral, que también son transmitidos a través de las plataformas de Facebook y YouTube de la Catedral Evangélica de Chile. Les quiero invitar a abrir su himnario en el himno número 382, Gracias te doy Señor. Al finalizar este himno, va a pedir la bendición nuestro hermano Emilio Fuensalida López, predicador encargado de clase Catamarca. Por mi parte, agradezco al Señor esta oportunidad y solamente para Él sea la honra y gloria desde ahora y para siempre. Así que le invito, mi hermano y mi hermana, a cantar al Señor el himno 382, Gracias te doy, Señor.
del Señor. Junto al coro damos más glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias al Señor por esta oportunidad. Ahora, mis hermanos, rogaremos al Señor su bendición y pediremos por los enfermos. Padre amado de los cielos, lleno de amor, lleno de misericordia, mediante las redes sociales, presentamos a sus hijos que están complicados de salud. Los de nuestra clase, los de nuestra catedral, los del circuito y también de las denominaciones hermanas. Donde haya un hijo suyo enfermo, usted le pueda sanar. Aquel que esté clamando tenga misericordia, de acuerdo a lo que usted nos enseñaba. Señor bendito, de acuerdo a su voluntad. Ella es agradable y perfecta. Posiblemente no la entendamos, pero va a llegar el día en que sí lo vamos a entender. Padre amado, sane por misericordia a nuestros hermanos, restablezcan su salud. Y usted pueda responder esta petición. Padre mío, le rogamos este ungimiento, que lo haga extensivo a los hogares, a las cárceles, a los hospitales, clínicas, maternidades, residencias sanitarias. Donde haya un hijo suyo enfermo, usted alcance donde él solamente por misericordia. Se lo imploramos todo y se lo rogamos, mi Dios bendito, a través de Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Padre amado, le damos gracias por su palabra, por su mensaje. Permita que nos ajustemos a vivir esperando y confiado en su voluntad. Bendiga a nuestros pastores. Héctor Cerda, Gómez, Elizabeth, Bizama Saavedra. A los hermanos diáconos. Bendiga a los hermanos de la catedral, circuito catedral, denominaciones hermanas. Una bendición para nuestro país. Usted pueda bendecir este país espiritualmente, psicológicamente, moralmente. Bendiga a la industria, el comercio, la minería, la mediana, pequeña empresa, el trabajo de sus hijos, los sueldos de sus hijos y las pensiones. Y aquellos que trabajan de forma particular, también bendígale. Padre amado, ahora queremos que usted deposite su bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras economías, sobre nuestras despensas. Y lo más importante, por sobre todas las cosas, bendiga nuestra vida espiritual. Su bendición. Se la imploramos por misericordia solamente a través de Jesús, quien es su Hijo, nuestro bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor le guarde, el Señor le bendiga.